Muchísimas gracias. Para mí es la verdad que una emoción muy grande estar aquí, tener a las madres delante mío, lo que ellas representan, su fuerza, su vitalidad, su coraje, su tesón, su moral. Creo que si uno tuviese que elegir a lo largo de la historia argentina el momento de mayor dolor y de mayor riesgo, el momento de mayor valentía, el momento de mayor soledad y al mismo tiempo el momento de mayor presencia ética en el tiempo más oscuro y horroroso del tiempo argentino, claramente las madres ocupan el lugar de la virtud en la sociedad argentina. Cada generación, cada época, vuelve a citar al pasado y lo transforma. El pasado, la historia, la memoria, no son como un objeto que uno pone en una vitrina y están allí como para que lo observemos, como si simplemente nos recordase algo que ya no tiene nada que ver con nosotros. El pasado es lo que cada día hacemos con él. El pasado vuelve a vivir cuando lo volvemos a citar. El pasado tiene que ver con nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros dolores. Tiene que ver también con los cambios que se operan alrededor nuestro, en la vida de nuestra sociedad, en el interior de la propia historia. No es lo mismo recordar un 24 de marzo de la década del 90, años de impunidad, de indultos, de miseria moral, y lo que cada uno de nosotros sentía un 24 de marzo, por ejemplo, de 1994. La sensación de ir contracorriente, la sensación de que la justicia estaba quebrada, la sensación de que el olvido quería ser el mecanismo para cerrar de una vez y para siempre la justicia, y la sensación de que, sin embargo, seguía el tesón, seguía esa insistencia, seguía las diversas maneras de mantener la memoria. Pero no es lo mismo resistir, ir contracorriente, ser una minoría que pelea, que vivir en un momento en el que se vuelve a abrir la posibilidad de juntar esas tres palabras sobre las que siempre hemos dado vueltas: memoria, verdad, justicia. Quizás los creyentes puedan guardar en el corazón o en lo profundo de su sensibilidad la idea de una redención. Algún día, vaya a saber cuándo, pero entre los seres humanos, en la historia, en la vida, en el interior de nuestras sociedades, la única redención posible es la consistencia de la memoria, que esos miles estén entramados en nuestras voces, en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, en nuestros ideales, y que al mismo tiempo la justicia castigue a los genocidas. Conjugar esas dos cosas es el enorme esfuerzo que tiene como una columna vertebral la historia de quienes han resistido desde un primer momento. Porque la dictadura se cebó sobre aquellos cuerpos que se habían construido para dar una pelea por un mundo mejor. Entonces es también nuestra obligación rescatar esas memorias, rescatar esos itinerarios, rescatar a esos hombres y mujeres, muchísimos muy jóvenes, que salieron a la vida, al mundo, a la historia, porque creían que se podía cambiar ese mundo, esa vida y esa historia. Y lo hicieron con potencia, con ideales, lo hicieron como parte de una experiencia colectiva, siendo a su vez herederos de otras experiencias colectivas. Porque esto también hay que decirlo: uno es siempre heredero.
Nosotros somos herederos de las Madres de Plaza de Mayo. No seríamos los mismos sin las Madres de Plaza de Mayo. Pero también somos herederos de todos aquellos que a lo largo de nuestra historia, cuando digo nuestra historia, la historia no se termina en la geografía de la Argentina. Es la historia de los incontables, es la historia de las luchas desde siempre de los humillados, es la historia de los desposeídos, es la historia por la justicia, por la igualdad, por la fraternidad, es la historia contra la exclusión, contra la violencia, contra el poder. Esa historia tiene mil historias en su interior. Y nosotros somos herederos, de la misma manera que somos herederos de aquellos libros que leímos en otro tiempo, de aquellos autores que nos conmovieron, de aquellas poéticas de la emancipación. Entonces, no se trata solo de hablar de la dictadura como el horror, como la muerte, como el final, sino que se trata de decirle al terrorismo de Estado, decirle a la dictadura que no hubo violencia, que no hubo terror, por más brutal que haya sido, que logró el objetivo de clausurar de una vez y para siempre esa herencia que nosotros volvemos a recoger. Y esta es la victoria. Siempre la derrota aparece como algo que nos conmueve. Pero cuando la derrota es también la persistencia a través de las resistencias, de las luchas, de la construcción y de la herencia de aquellos otros sueños, la derrota se transforma, la derrota va mutando, la derrota se convierte también en intensidad, en pasión, se vuelve a sentir que es posible transformar la historia. La historia de la humanidad es más la historia de las infinitas derrotas, de los incontables que de sus triunfos. Pero si estamos acá, si estamos en esta casa, si estamos en esta Argentina, si estamos en esta Latinoamérica, si volvimos a tejer con palabras de rebeldía lo que se tejió en otra época, es porque no hay derrota que se cierre de una vez y para siempre y agote la posibilidad de seguir insistiendo siempre que la barbarie siga avanzando sobre nosotros. La barbarie está siempre allí. Lo único garantizado en la historia es la barbarie. Eso ya lo hemos aprendido. Mentira que la historia es la historia del progreso. La historia es la historia de la barbarie. Y la historia de la barbarie exige de nosotros que la interrumpamos todos los días y que estemos atentos a impedir que la barbarie siga ejerciendo su trabajo de destrucción. Contra la barbarie, que no es la barbarie de los negros de la historia, que no es la barbarie de los esclavos de la historia, que no es la barbarie de las multitudes de la historia, que no es la barbarie de los indios de la historia, que es la barbarie de los civilizados, que es la barbarie de los dueños del poder, que es la barbarie de los dueños de la riqueza. El 24 de marzo del 76 se quebró la historia argentina. Se produjo un antes y un después, un giro brutal. Entramos en una noche que de alguna manera fue pacientemente preparada. La noche de la dictadura no es una noche azarosa que sucedió inesperadamente, sino que fue una noche preparada por el poder. Pero no solo por el poder en el interior de los cuarteles, no solo por un almirante, un general y un brigadier. La noche de la dictadura fue una noche construida por el poder que involucró, por supuesto, y en primer lugar, a los que portaban uniformes. Pero fue el poder también de los grandes empresarios, de la iglesia, de una parte importante de esta sociedad que deseaba la mano dura, que deseaba el orden. Y también fue el producto de una política hacia América Latina. El 24 de marzo del 76 fue anticipado en Uruguay, en Bolivia, en Chile, había sido más anticipado en Brasil. La sombra de la doctrina de seguridad nacional, la lucha salvaje y terrorista por
erradicar las tradiciones socialistas, emancipatorias, populares, de izquierda, la necesidad de transformar incluso el capitalismo argentino. Porque esto también hay que decirlo. La derecha, la reacción, el poder en la Argentina, siempre que fue necesario, e incluso cuando no era necesario, mató. La muerte está en su simbología, en su lenguaje, en su manera de ver el mundo. Mataron desde que transformaron las tierras libres del sur en el coto de caza de las nuevas familias oligárquicas. Mataron en la Semana Trágica, mataron en la Patagonia Rebelde, fusilaron a los anarquistas, bombardearon la Plaza de Mayo, mataron sistemáticamente a lo largo de los años 60, pero nunca habían construido un plan de exterminio. Produjo la lógica de la delación, de la indiferencia, de las complicidades. Multiplicó la lógica del odio, generó el miedo y lo hizo en complicidad. Lo decía muy rápido con el poder corporativo económico. Lo hizo en complicidad con aquellos que incluso les custodiaban su moral y su culpa, los sacerdotes que desde la jerarquía de la Iglesia Católica montaron una complicidad para que la dictadura pudiera trabajar sintiendo que el Dios de los criminales estaba con ellos. Pero también lo hicieron los grandes medios de comunicación, que siguen teniendo los mismos nombres todavía hasta el día de hoy. Sin la prensa, sin el aparato comunicacional, no hay poder, no hay dictadura que pueda sostenerse. La nostalgia, no la melancolía es otra cosa, es la sensación de indefensión, de pasividad. La nostalgia es cuando cada uno de nosotros sabe que hay algo que le acaricia el alma y que le permite vivir mejor, que es el recuerdo de aquello que amó. Y nosotros seguimos amando las mismas cosas que amaron nuestros compañeros. Seguimos amando la felicidad, seguimos amando la igualdad, seguimos amando el compañerismo, seguimos amando esa fraternidad, esos mates eternos para hablar del mundo, para escuchar a Spinetta, para sentir que la vida estaba delante nuestro como una posibilidad. Somos ellos y somos también nuestros hijos. Nosotros hemos tenido hijos a su vez. Y esos hijos que hoy tienen 20 años, 15 años, 30 años, pueden mirarnos a los ojos y sentir de alguna manera que a través de nuestros ojos están todos los ojos que nos siguen mirando porque están entre nosotros. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a sentir un malestar pero profundo, un malestar de nuestra condición de argentinos. ¿Cuántas veces escuchamos durante décadas, ante cualquier estupidez, decir qué país de mierda? Hace poco escuché a un periodista canalla, después de la tragedia del 11, volver a utilizar esa frase, de la misma manera que nos referíamos al país diciendo este país, una sensación de ajenidad, de país clausurado, los jóvenes que imaginaban que su destino quedaba lejísimo de cualquiera de nuestras ciudades, que imaginaban que buscaban en el desván de las cosas viejas, en el último de los cuartos de la casa de los abuelos, algún documento que les permitiese tramitar una ciudadanía. Había un país clausurado, había un país que, y sin embargo, algo muy potente viene sucediendo en la Argentina desde hace mucho tiempo. La Argentina es el único país del mundo que ha juzgado y está juzgando a todos los responsables del terrorismo de Estado. No lo ha hecho ningún país de América Latina.
Me parece que en algo no nos equivocamos. Que si este país, esta patria, cuando digo patria digo siempre la patria de la infancia, la patria de los afectos, la patria del barrio, la patria de los sueños, la patria de los compañeros. Que este país, esta patria, nuestro país, nuestra patria, haya tenido el valor, no en general, sino porque aquí está el núcleo de ese valor, de avanzar, avanzar y avanzar para juzgar a los genocidas, y que ahora haya un Estado que se hace cargo de ese juzgamiento, nos vuelve un poco mejores. Nos vuelve, ¿por qué no?, de vuelta a la posibilidad, como pensábamos en la infancia, que la patria era el amor de una madre. Pero también, ¿por qué no?, nos permite ser soñadores de sueños ya soñados. Siempre somos soñadores de sueños ya soñados. Aquellos que se soñaron en otro tiempo argentino y que siguen vivos entre nosotros. Muchas gracias. Es menester que San Pedro asigne un lugar de debido reconocimiento a todas aquellas madres que en tiempos de represión y dictadura, a través de su lucha pacífica, dieron a conocer la violación de los derechos humanos y la desaparición de miles de mujeres, hombres y niños, logrando un reconocimiento a nivel internacional. Abrazando con sus marchas a la Plaza de Mayo, también fueron un aporte importante en la recuperación de la democracia. El espacio público es el escenario de la vida comunitaria donde los vecinos pueden interrelacionarse y desarrollar actividades comunes que van desde el esparcimiento o la práctica de deportes a la realización de eventos culturales. Que el espacio público es también generador de ideas a nivel simbólico. Que la construcción de esta identidad conlleva revisar la historia, interpelar nuestro pasado como condición más que necesaria para mantener una sociedad despierta, activa y con memoria. Que resulta un acto de estricta justicia y validez histórica establecer un espacio físico permanente en un sitio de nuestra ciudad que se constituya en el lugar de reconocimiento a dichas madres y que esa a su vez sea un ámbito para implementar manifestaciones artísticas, educativas, literarias, etc., que desde la diversidad apuntalen el espíritu democrático, el no a la intolerancia, el sí a la memoria, la verdad y la justicia, y el pleno afianzamiento de la comprensión de los derechos humanos consagrados por la legislación universal. Este proyecto luego se convirtió en ordenanza y hoy estamos aquí presentes justamente para inaugurarlo. Inmortales, el grito sagrado. Yeah.
estas mujeres polentas que no bajan los brazos es asumir cada uno de nosotros el papel de constructores de una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Para todos y para estas mujeres corajudas, todo el cariño del mundo encerrado en un abrazo que es el abrazo del pueblo. Madres de la Plaza San Pedro la Sagrada. Desde aquí queremos honrar a nuestro compañero Luis Eduardo Duhalde. Nos dejó, aunque como decimos las madres, un luchador por la dignidad y la vida de su pueblo no muere. Y él fue un militante permanente de la vida y la libertad. Nos acompañó a las madres desde siempre, con el compromiso y convicciones de sus ideas. Un gran abrazo, Luis Eduardo. Estará siempre en esta plaza. Es muy vergonzoso el comportamiento de ciertos personajes que quieren aparecer como defensores de la patria. No es así como se defiende. Solo logran favorecer a los intereses contrarios. ¿O será ese el objetivo? Lo sucedido en la embajada británica es realmente un acto repudiable y antiargentino. Inglaterra fue siempre un país que se manejó con los piratas, de los barcos y de los bancos. Desde que echó a los argentinos en 1833 e implantó planes de colonización forzados a la población británica en nuestras Islas Malvinas. El canciller Cameron se ufana de las armas que dispone Inglaterra, del poderío bélico con que cuenta, y argumenta que Argentina no compra un avión desde 1982. Por la boca muere el pez. Ese alarde belicista pone de manifiesto la intención militarizada de que quieren imponerse por la fuerza de las armas. Por el contrario, los pedidos de la Argentina de dialogar y resolver por los medios pacíficos el conflicto, respetando el interés de los isleños, contando con la solidaridad y el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos, más las múltiples resoluciones de Naciones Unidas, que ellos no respetan. ¡Adelante, Cristina! ¡Estás haciendo patria! No te apures, por favor. Un comunicado del Ministerio de Planificación desmintió este miércoles una información de Clarín, Iván, sobre la adquisición de acciones de Repsol y YPF con fondos del ANSES. Con amplias aclaraciones desmienten tal información. Una vez más, el diario Clarín desinforma con la difusión de noticias falsas, inventando reuniones que no existieron. Las tapas de Clarín siguen siendo calamitosas.
se parecen cada vez más a las predicciones nefastas, nunca hechas realidad, de Lelita la pitonisa. Como en la vida, también está lo bueno. Cristina sigue pasando por arriba a todos estos engendros de hacer un mundo de miedo y mentira. Y trabaja, y trabaja. Sin duda, es la mejor manera de responder. Como siempre dice Eve, a los enemigos se los responde con trabajo. La presidenta sigue creando. Anunció en Bariloche, donde fue a la reinauguración de la pista del aeropuerto local, obras en un campus universitario y entrega de viviendas. Las madres tenemos programadas varias actividades por nuestro aniversario 35 y contamos con el acompañamiento de tantos compañeros y compañeras jóvenes y no tan jóvenes, que sin duda seguimos trabajando con todas nuestras fuerzas por la continuidad de este grandioso proyecto nacional y popular donde hay tanto por hacer aún. Saca. Estas sí son verdades a seguir. Poner todo y más para apoyar a Cristina, compañeros. Buenas Pascuas para todos.